Expediente 315 La casa de Doña Martina. Inicio del expediente, 12 de mayo de 1995 Ubicación de los hechos, Guadalajara, Jalisco Acontecimiento, Brujería, Posesión. Guadalajara, Jalisco tiene una de las calles más antiguas, la calle del murciélago. En esa calle vivía Doña Martina, una señora de poca pinta, poco social y de muy mal rollo. Era tanto así que nadie en el vecindario se le acercaba ya que decían que Doña Martina practicaba la hechicería y la brujería. Doña Martina era una señora de 78 años, siempre se le veía en el mercado, comprando bolsas hierbas y especias las señoras del mercado, decían ya viste ahí va la bruja de la calle del murciélago. Nombre cuidado con esa no te vaya a embrujar. Siempre se le veía salir de su casa por la mañana y tarde, y por de noche no salía una noche. Dos jóvenes se metieron a vandalizar su casa y robar algunas de sus cosas. Cuando doña Martina llegó a su casa vio lo que había pasado, así que preparó un hechizo, que en tres días aquellos jóvenes que vandalizaron su casa se encontraron sin piernas y sin ojos. Se dice que doña Martina se ahorcó tras las maldades que le hacían las personas personas del pueblo. Se cuenta que en la calle del murciélago se ve el espíritu de una mujer bruja que camina por las calles buscando venganza.